La Superliga Europea, la única salvación posible para el fútbol. Ese arca de Noé donde todos los equipos nos íbamos a subir para poder salvarnos, para poder seguir jugando fútbol, para que el balompié no muriera. Ese barco, ese trasatlántico, ese Titanic, capitaneado por los 15 padres fundadores, al cual todos seríamos invitados, bueno, más o menos, para poder navegar por el mundo del fútbol, se hunde. No sé. No sé cómo afrontar esta noticia y solamente puedo pedirte que para animarme me dejes un like y te suscribas. Y abajo en comentarios, copines, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, manes? Yo soy LOPI23. Bienvenidos a un nuevo episodio en esta telenovela llamada Superliga Europea. Evidentemente la intro fue un poquitín dramatización porque realmente, vamos... Eh, que vengan aquí a venderme de que esta historia iba a salvar el fútbol, perdóname un poquito que lo dude. Ya lo hablamos en otros vídeos, lo vamos hablando todos los días en los directos que hago en Twitch, que aunque sean de otra movida, siempre que vamos hablando de la Superliga, y bueno, un poco de todo lo que acontece al fútbol a nivel mundial. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo. Eh, hablaba un poco de Titanic, ¿no? Al principio, pues el Titanic eh, se hundió, ¿eh? El Titanic se hundió y la peña saltaba por la borda, y algunos se salvaron y otros no. Pues de momento. Los seis clubes ingleses ya saltaron. El Atlético de Madrid ya saltó. Y el Inter y el Milan también. Ahora mismo queda la lluvia. El Real Madrid y el Barça, ahí, ¿eh? Tirando del carro, ¿sabes lo que te digo? Son los tres caballos que siguen tirando de la carroza Superliga. Bueno, vamos a hablar un poco de esta historia y vamos a hablar un poco de lo que yo creo y de, bueno, un poquitín eh, toda esta repercusión, ¿de acuerdo? Superliga era algo que no era sostenible, era algo que era una utopía, era algo que, que, que aquí dijeron, bueno, pues vamos a jugar a este cortijo 15 más 5. Y eso, vamos, evidentemente, todo el mundo lo rechazó. O la inmensa mayoría, tanto de clubes. Tanto de federaciones, tanto de políticos, de aficionados, y no hay más que ver la que se lió en Inglaterra, por ejemplo, los aficionados del Liverpool, del Chelsea, que son equipos muy pepino y que aún así se negaron a esta historia. O sea que, bueno, vamos a eh, tener un poco. Mmm, no voy a decir que gana el fútbol, porque realmente el fútbol aquí no gana, porque el fútbol va a seguir igual de corrupto y va a seguir igual de, de sucio. Eh, que hasta ahora, el Mundial de Qatar, eh, Mundial de la Polla, que va a jugarse en invierno porque interesa muchísimo que se haga en Qatar. Luego tenemos la Supercopa de España que se juega en los Emiratos y volvemos a toda la pesca. Una Champions League en la que hasta semifinales o cuartos, salvo que haya algún cruce un poco importante, le suda el rabo prácticamente a todo el mundo. La Europa Liga le importa básicamente a los que la juegan y poco más hasta semifinales o la final y bueno pues seguimos hablando un poco de eh, que nada va a cambiar a priori la Superliga no muere vale seguramente sigan intentándolo Florentino vamos eh, otra cosa no pero dinero para seguir intentándolo y poder para seguir intentándolo tienen y salió mal este tiro bueno seguramente haya conseguido que se reubique un poco la peña por la UEFA que se alineen algunos estamentos que igual tienen un poco eh, desalineados UEFA y FIFA pueda ser y eh, van a seguir intentándolo a lo mejor lo que consiguen es que se haga una rectificación en esa puta mierda que se van a meter también en el 2024 con la UEFA Champions League. Que personalmente la UEFA Champions League ahora mismo ya no hay Champions League porque no hay de campeones. ¿Ye? Y una Euroliga al final, ¿no? Una Euroliga, luego está la UEFA Europa League, que lleva una Euroliga B. Y al final, pues aquí lo de Liga de Campeones. Perdóname que te diga, pero es que en España entran cuatro. En Noción de Entren otros tantos. Entonces, campeones, campeones, que yo sepa, solo hay uno en cada liga. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Pero bueno, eso sería la Copa de Europa antigua, que ya fue violada para hacer este engendro llamado Champions League, que va a ser reviolado para que haya más equipos todavía. ¿Vale? Ahora van a ser en vez de 32-36 o algo así. Bueno, en 2024 hablamos de esa puta mierda, porque vamos, a ver en qué queda. No obstante, eh, vamos a centrarnos en el tema: la desinflada, el pacto de caballeros, ¿eh? Que dijo Florentino en el chiringuito. ¿Eh? Que estaba todo firmado y que no se podían echar atrás. Que eso estaba firmado, que eso era un pacto entre caballeros, 12 fundadores más 3. Que eso estaba firmadísimo, que ya no había marcha atrás. Pues escúchame, estoy viendo una marcha atrás muy potente. Una marcha atrás de desde... Vamos, que ahí no embaraces, fijo, ya te lo digo yo. ¿eh? Una marcha atrás, pero 20 minutos antes. ¿Sabes lo que te digo? Madre mía, chaval. Brutal. Todos los ingleses se tiraron. Todos. Todos. No quedó ni uno. ¿Eh? Sin los ingleses ya me dirás tú qué haces. Porque los ingleses son los que más... Más partner manejen. Italia se te tira el Milan y el Inter. Y de España se te tira la Leti, que en España decís tú, hostia, estos tres cabrones, parece que están haciendo fuerza, ¿eh? Parece que están haciendo fuerza. Pues se tiró la letilla ya. No sé, la Juve, El de la Juve sí que sigue el presidente ahí. Ah, no, sí, sí, porque sí, porque esto hay que hacerlo. No sé, lluve. No sé. A ver cómo está la lluvia en bolsa, ¿eh? Porque la lluvia en bolsa el otro día, cuando salió esta historia, ¡pum! Petardazo de la lluvia en bolsa. Seguramente ahora te... boom Vale, para abajo. Pero bueno, yo creo que no se va a conseguir. Querían empezar en agosto, pues de momento va a ser que no va a empezar ni este año ni el que viene seguramente. Pero aquí lo que venimos es a qué pasa. ¿En qué afecta todo lo que sucedió? ¿Va a pasar algo? ¿Van a rectificar algo? No lo sé. Ahí quiero ver yo dónde llega la UEFA ahora. Porque entiendo que esta presión a la UEFA le haría pues un poco recapacitar. Seguramente hagan una, un reajuste de, de presupuestos, de reparto de premios, que aumenten más por aquí, que bajen más por allá, que trinquen ellos menos, que trinquen los otros más. No lo sé, no sé en qué quedará la movida. Pero algo va a pasar, seguramente algo vaya a pasar. Aunque cuando tienes una manzana podrida adentro ya sabéis que se podre todo, pero bueno. Tanto hype y tanta historia de domingo madrugada y el miércoles, tres días después, Depp. Brutal, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? Lo que revolvieron en tres días. Para que al final. También quiero deciros que no os dejéis engañar, ¿vale? Porque ahora los equipos lo que van a decir será seguramente que todo esto lo hacen para que el aficionado. Porque Ye por el aficionado. Porque no podemos hacer esto a nuestra afición. Y eso y es mentira. Tenedlo muy claro. Eso y mentira. Y porque ellos. Lo vieron crudo, si no lo hubiesen hecho, ni aficionado ni su puta madre, eso ya os lo digo yo, ¿eh? que no os engañen. Que a ver, que a mí ni me va ni me bien porque soy del Sporting y yo no creo que vea a mi equipo jugar la Europa League ni, ni la Champions League, ni su puta madre. Pero bueno, eh, yo creo que debéis de tener eso en la cabeza. ¿eh? Quiero poner un pequeño matiz porque dije que el Milan ya había hecho oficial que salía de la Superliga y creo que el Milan no lo hizo. Sí que es cierto que lo filtraron. Pero no es oficial. Al menos cuando yo estoy grabando esto, ¿de acuerdo? A lo mejor el Milan sigue para adelante con la historia. Quiero meter ese matiz aquí porque igual me columpio un pelín. Y la pregunta que yo ahora me hago, ¿vale? Después de que hayan revuelto tantísima mierda estos equipos, es. ¿Vosotros consideráis que deberían de tener algún tipo de castigo? No sé, ¿alguna sanción? Pues véase, que el año que viene no puedan competir en Europa, ¿eh? De toque de atención. O. Eh, pues yo que sé, que tengan que jugar una fase previa de yo que sé, o que tengan algún tipo de sanción en cada liga, no lo sé. ¿Algún tipo de toque de corrección? ¿Creéis que deberían de pegaros un toque? Yo digo que sí, algo tendrían que hacer, no sé muy bien el qué, pero pegáis algún toque de alguna forma para que espabilen, ¿sabes? En plan de, a ver, que aquí el fútbol Y de todos no es vuestro, ¿vale? Que es lo que queréis hacer. Vosotros queréis hacer vuestra NBA, vuestra NFL, pero no, el fútbol Y de todos. Y aquí todos tenemos la opción de subir, bajar, llegar, no llegar. No queráis hacer aquí el cortijo cerrado. ¿Vale? No sé cómo hacer si castigo. Pero, pero sí que yo creo que algún toque de atención tendrían que meter. Y poco más, gente. Básicamente este vídeo era para deciros que la Superliga ya está desinflando. El Titanic se está hundiendo. Y, y bueno, pues que al final no sé en qué quedará. Seguiremos haciendo vlogs. Seguiremos hablando de esto en directo en Twitch. Os invito a que me sigáis por allí. Hoy tenemos una cosa bastante guapa, un torneo. No es de fútbol, ¿eh? Es del Dirt 5, que es de un videojuego de rallies. Pero creo que puede estar guay. Es con otros streamers, youtubers. O sea que si os apetece y si os mola el tema del motor, pues os invito también a que os paséis por allí. Venga, no me enrollo más. Si hay alguna novedad estos días, pues haremos más vídeos y si no, pues pa'lante con el Sporting a tope. Push Sporting, push Asturias y push al fútbol, hostia, me cago en la puta que lo parió. Venga, magnates a mamar, verga.